Los actores que intervienen en la atención a la primera infancia del municipio se reunieron con el fin de construir la ruta integral de atención que será la carta de navegación para los siguientes años. Recientemente se reunieron en el municipio los principales actores que intervienen en los procesos de primera infancia con el fin de definir aspectos que serán determinantes en la ejecución de la política pública de primera infancia, buscando índices de calidad y cobertura. Estamos en 19 municipios del departamento de Cundinamarca con un proceso que se llama Cooperación Técnica Territorial, que es para dar impulso a la política pública de primera infancia, y aquí, digamos, estamos en un proceso un poco más avanzado, que es la construcción de la Ruta Integral de Atención, que es un instrumento de gestión para los territorios para, digamos, en primera infancia avanzar hacia la calidad y la cobertura y darle una atención integral a los niños y las niñas de primera infancia. Luego de varias mesas de trabajo saldrá un documento denominado la Ruta Integral de Atención, que servirá como carta de navegación para los procesos que se adelantan con este grupo poblacional. Es un instrumento de gestión, la idea es que estén todos los actores, y si este es el momento preciso para decirlo, que estén todos los actores que trabajan por la primera infancia. Necesitamos tomadores de decisiones, digamos que el principal tomador de decisiones en la administración es el alcalde, y a las secretarías, para que este ejercicio pues sea una carta de navegación, precisamente identificando las situaciones críticas y potenciadoras en primera infancia. Luego de concertar con los asistentes, se lograron definir varias fechas para ultimar detalles de este proceso. Estamos el 23, vamos a hacer una jornada todo el día, con un trabajo previo de todas las entidades de analizar la oferta institucional que tienen en el territorio, para poder hacer un ejercicio de análisis dentro del marco de la mesa de infancia y adolescencia, en donde se identifiquen nuevamente las situaciones críticas y potenciadoras y a partir de eso se generen acciones articuladas entre las instituciones.